deportes, ya está con nosotros el señor Beto Medián. Beto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Beto, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes, bien, aquí. Aquí, pues, bueno, un poco, pues, pues mal, ¿no? Empató 1-1. Mal partido también, Jorge. La verdad sí, que 6 minutos de buen fútbol, lo que vimos, par de goles caen en ese lapso de tiempo. Y de ahí se acabó el fútbol para ambos. Es cierto, también jugaron limpio ambos equipos, pero se trabó mucho el medio campo. Pumas tuvo oportunidades, tuvo para ganar, también América, un penal que no se marca a su favor. Pero bueno, al final creo que decepcionan, creo que dejan en claro Pumas de América, porque este partido no debe ser considerado un clásico. No sé qué piensen ustedes acerca de esta rivalidad, si puede ser considerado un clásico o no. A mí me parece bueno, que no. Lo que pasa es que la prensa lo ha calificado como clásico. Sí, la prensa. Consideran clásico el de Jalapa, Veracruz en básquetbol. Sí. Cuando apenas van 2 años de rivalidad, clásico, ¿no? Tiburón sí. Puebla, ¿no? También. Que en algún momento también no se lleva a considerar. Entonces, son derbis, ¿no? Ya que vienen siendo cosas más locales, ¿no? Villa pero también dijo que no era un clásico. Villa claro también, me parece que el único clásico que hay es el de América contra el conjunto de Chivas y se acabó, porque para que se vuelva a crear un clásico en México de esa magnitud y que convoque a tanta gente, no. Me parece que va a pasar mucho tiempo. Ni el que quisieron llamar clásico joven, no, de tampoco. No. Y bueno, existen los derbis que son a nivel local, ¿no? Monterrey claro. Tigres, Atlas Chivas, es la próxima semana, por cierto, donde ambos equipos están urgidos. Pero de ahí afuera, me parece que otro clásico, ¿no? Y Pumas y América lo demostraron en este partido. Sí se vive con intensidad, sí pasó en las tribunas, pero también como la puede haber en cualquier otro partido de fútbol. ¿Quién estaba más comprometido a ganar ese juego, el América o Pumas? Yo creo que Pumas, por su condición de local. Local, ahora, ¿no? Se esperaba más del América porque venía de golear 6-1 en el conjunto de Jaguares. De ahí se confirma lo que dijimos también, ¿no? Que había sido un resultado completamente engañoso porque Jaguares no había hecho un buen arranque de torneo en esta temporada. Lo demostró también con el empate. Pero tampoco vas a estar goleando cada 8 días, ¿eh? No, pero por lo menos que se creen las oportunidades de gol, Jorge, que ni siquiera Insúa no apareció mucho, por ejemplo, en el partido, ¿eh? Y bueno, muestra de ello fue que las facilidades entre Jaguares fueron muchísimas. También más, para. A ver, marquen bien a ese cuate. Sí, la verdad que sí. Y el Veracruz, que lamentablemente pierde. Por ahí sabíamos que no iba a ser muy complicado traerse un resultado positivo de la comarca. Pero yo pensé que podían poder sacar un empate, fíjate. Pero se vio chato el Veracruz, ¿eh? La verdad que se vio falto también de llegadas, salvo bueno, algún remate de Nigri. Bueno, tuvo ahí algún par de oportunidades. Que se dio en el bien, en ese en remate cabeza, travesaño, pero de ahí en fuera, Javier, fueron 2 o 3 jugadas. Y de ahí Veracruz no creo mucho, ¿eh? Y nos mataron. Nos matan los errores defensivos. Se cansó también el Tiburón, el calor que hacía allá en la comarca. Es cierto, es similar al de Veracruz, más seco, pero más seco. Y evidentemente también cansó a los jugadores, ¿no? Entonces de Veracruz esperaba más. Entró otra vez Andrés Ríos a tratar de hacer algo en el partido. Le costó trabajo, la verdad que no se vio el jugador que vimos la semana pasada. Pero bueno, esperemos que en casa Veracruz logre sacar todos los puntos, que es a lo que debemos estar esperanzados, ¿no? Aquí en Veracruz, que aquí en el Pirata Fuente no se deje ir ningún punto, se empezó bien contra Atlas, viene Tigres, que es un rival también complicado por la urgencia de puntos que tiene, sí, y con la urgencia que tiene Américo Gallego por sacar a este equipo adelante, con un Kikín Fonseca que también anda bastante, bastante mal, que allá en Monterrey lo critican bastante ya a Kikín Fonseca. Eso y bueno, el viernes ya lo podremos ver acá en Veracruz. Creo que es un partido a modo para que Veracruz se reencuentre con el triunfo y pueda seguir sumando en casa sin dejar en puntos. Pues ojalá sí sea para el equipo de los Tiburones Rojos del Veracruz. Ojalá, ¿no? Ojalá sí sea para Veracruz, a ver cuál es la alineación. Se espera que esté de regreso ya Alonso El Negro Sandoval en lugar de Carlos Cariño en la edición titular, que me parece que es un aporte bastante bueno por la banda, el Leandro Sandoval, y ojalá Veracruz pueda sacar porque un buen Santos lleva de 3-3, ¿no? Sí. Santos va como sublíder de la ese partido general. Va a estar bueno el de Pachuca Santos de la próxima jornada. La próxima jornada hay partidos interesantes, entre ellos el de Pachuca Santos, Atlas contra Chivas, que ya lo mencionamos. Entonces, pero Atlas anda muy bien, ¿no? Atlas no, ni Chivas tampoco. No, son dos equipos que no han ganado, que están urgidos también de ganar. Me parece que más presionado Chivas por la situación de que hace un par de semanas tuvieron una reunión los dirigentes de Chivas, dígase Jorge Vergara, con el técnico Chepo de la Torre, con los jugadores. Va a salir volando. Donde se habló. Y me parece que si no gana este partido el conjunto de Chivas, sí, la cabeza del Chepo puede rodar. Oye, ¿y cómo va el descenso? ¿Cómo está el asunto? El descenso, ahí? Veracruz es en este momento penúltimo lugar del descenso, es decir, en el lugar número 17. Puebla es último, que ahí se quede, ojalá. Que no logre sacar puntos. Ahora, también la ventaja que tiene Puebla es que ganando claro un partido se va arriba, ¿no? Lo que pasa es que Veracruz tiene que ganar para empezar a involucrar a los demás, a Tigres, ahora, a Santos. Veracruz tiene 77 puntos y el conjunto de Tigres tiene 81.
El conjunto de Santos llegó a 80. Entonces, el partido de la próxima semana también cobra una vital importancia, porque de ganar a Veracruz se coloca a un punto de los Tigres. Y ya lo va a empezar a meter, como se está metiendo Tecos también, que tiene 85 puntos, y que Tecos también acaba de dejar ir a su técnico Diego Franco. ¿Ya anunciaron el nuevo, no? No, todavía no. Hasta este momento todavía no lo habían anunciado. Se esperaba que hoy lo hicieran. Vamos a ver si en las próximas horas se anuncia el nuevo técnico de los Tecos. Lo que es importante es que Veracruz gane el próximo viernes, y así entonces se acerca un punto a Tigres del descenso. Y comentar que para Cruz Azul el partido va a ser el sábado, ¿no? A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde es el partido de este sábado que viene al próximo. Es sábado 1 de septiembre, se cambia el horario. La directiva de Veracruz argumenta que por situaciones de que tienen que descansar los jugadores 48 horas. No, lo que pasa es que ya no transmites el partido de Cruz Azul en México el sábado, y entonces lo transmites ahora, ¿no? Y es todo, sí, es también, así de sencillo. Bueno, eso es lo que se argumentaba, ¿no? Con la directiva de Veracruz y el cambio de horario, ¿no? Arranca el básquetbol también, ¿no? Arranca el básquetbol el 27 de agosto en contra del conjunto de Córdoba en la Copa Independencia, que se va a jugar allá en Jalapa. Esperemos que el equipo de los Halcones de Veracruz logra tener una buena actuación, y sobre todo sirva como pretemporada, como lo van a tomar la mayoría de los equipos, para llegar pues al 100% a lo que va a ser la liga de básquetbol. La que ya está definida, y hablando de béisbol, es la final de béisbol. Me parece que llegan con justicia ambos equipos, tanto el conjunto de Sultanes de Monterrey como el conjunto de Leones de Yucatán, llegan a la gran final. Mañana empieza la serie y llegan los dos mejores equipos. Fíjate, Leones le venció a conjunto de Diablos 1-0, una carrera cero, y tú sabes que para dejar a Diablos en cero es bastante complicado en el béisbol, ¿no? Entonces traen un buen picheo, traen una buena ofensiva, y Sultanes ni se diga, con Karim García también comandando la ofensiva, y con Durazo. Me parece que va a ser una muy buena serie final. Leones defendiendo el campeonato y el conjunto de Monterrey pues en busca de él. Creo que va a ser una muy buena serie final del béisbol de la Liga Mexicana. Perfecto, también, Beto. Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias, Beto Bedián.